Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos los seguidores de nuestra página y nuestra plataforma de redes sociales por Pánico. Estamos como siempre dándole voz a nuestra comunidad y ahora en esta oportunidad, para que la comunidad sepa, me encuentro en un centro de detención en el condado de Eden, aquí en Texas, donde justamente me dispongo a entrevistar en los próximos minutos a un periodista. Un periodista que se encuentra detenido en este centro de detención a manos de ICE. Él está en riesgo de ser deportado, pero tiene una historia muy peculiar debido a su carrera, su profesión y los gajes del oficio. Muchas veces esta profesión nos atrae ciertas consecuencias, ciertas repercusiones. Y este es el caso de él. Varios de sus allegados nos contactaron vía Facebook y nos pidieron que le diéramos voz a él y que básicamente le permitiéramos exponer su caso públicamente para que toda la comunidad latina en Estados Unidos se pueda enterar de lo que está sucediendo con él. Resulta ser que este muchacho, ¿verdad?, de origen nicaragüense, ya lleva varios meses aquí detenido en la cárcel de inmigración en el condado de Eden, en Texas, y pues su sueño, como el de todos, es venir, lograr un sueño americano, pero al mismo tiempo vivir en paz, vivir seguro, pero lastimosamente lo único que encontró fue la cárcel. Pero ahora que ya hay más de un millar de personas conectadas, ustedes mismos lo que escuchen su testimonio, que lo conozcamos y que de una forma u otra logremos entender cómo se la pasa a esta persona aquí encerrada a pesar de su situación, a pesar de que posiblemente tenga un caso muy fuerte para poder solicitar asilo político en este país. ¿Cómo estás, amigo? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Me gustaría que te identificaras un poco, que nos hablaras de ti y de toda tu llegada a este país. Bueno, mi nombre es Rubén Antonio Quiver Galeno, periodista nicaragüense. Tengo una carrera por más de 9 años de ser periodista. Y pues tuve que dejar mi país lamentablemente por todos los acontecimientos que están pasando en Nicaragua. Cuéntame específicamente, ¿hay algo que te haya hecho tomar la decisión de dejar tu tierra, tu gente y emigrar a una tierra ajena? De hecho que sí, fue muy difícil tomar esta decisión anterior a los hechos que me han pasado, que me pasaron en Nicaragua. Pues mi vida era completamente normal, pues, y tenía una vida normal como la tiene toda persona y cualquier periodista, pero pues los acontecimientos que pasaron en Nicaragua con el dictador, pues, que para él todos los periodistas que estábamos en oposición éramos según él, pues, y dejé mi país en busca de salvar mi vida, porque fui amenazado constantemente en Nicaragua por muchas cosas que yo sabía dentro del periodismo. Fui torturado por 8 días, fui llevado a un centro de detención que se llama El Chipote, Nicaragua. Fui torturado por 8 meses, torturas físicas y torturas psicológicas que me llevaría por toda una vida, y pues en busca de un mejor futuro y salvar mi vida. Para las personas que recién se acaban de conectar a este Facebook Live, me encuentro aquí en el centro de detención de Eden, en un condado de Texas, cercano a la frontera con México, donde estoy entrevistando a un muchacho, un periodista nicaragüense. Este profesional centroamericano emigró a este país, como nos decía, hace apenas un par de minutos, en busca de seguridad, tras haber sufrido bajo el régimen que tienen ahí, un régimen que considera un tipo de dictadura. Y pues lastimosamente su sueño de venir y buscar seguridad, tranquilidad en este país se ha convertido en otra pesadilla, porque ahora está encerrado, no necesariamente sufriendo las mismas torturas que en su país, pero está encerrado, está en una cárcel y como un detenido, como un prisionero. Y eso es su testimonio que nos está contando ahora mismo mientras la gente se sigue conectando. Compartan este Facebook Live, por favor. Vamos a seguir escuchando un poco de él. Cuéntanos más o menos algo de cuando tú dices tortura, ¿qué específicamente te refieres? ¿Qué te hacían? En una de las marchas, que fue una de las marchas principales en el país en contra de la dictadura de Ortega Murillo, pues me encontraba filmando en las cercanías de la Universidad Centroamericana UCA y Universidad UNI, la Universidad de Ingeniería en Nicaragua. Fue cuando dos paramilitares me detuvieron, se me llevaron mis cámaras, tanto de video como fotografía, y dispusieron a luego entregarme a la policía, amenazándome de muerte igualmente. Ya esto no era la primera vez, ya había recibido llamadas de no hacer publicaciones por medio de las redes sociales, y pues una vez que me entregaron a la policía dentro del motín que había, pues recibí un golpe en lo que es mi rodilla, que la perdí totalmente,
es la fecha y todavía yo no tengo mi rodilla. Luego fui trasladado, como te había dicho anteriormente, a lo que es a este centro de atención, que es el Chipote, llamado La Mazamorra. Y pues fui torturado ahí psicológicamente, me rompieron la nariz, la parte de mi nariz. Y por último, ya cuando logré ser liberado a los 8 días de haber sido detenido y torturado psicológicamente, pues me amenazaron poniéndome un folder donde estaba toda la documentación de mi familia, de mis hijos, del lugar donde estaba viviendo, y pues fue liberado. Una vez que he sido liberado, pues, sin poder caminar prácticamente, con mi rodilla rota, pidiendo auxilio, pero como el país estaba en ese momento en un desastre con las huelgas, pues nadie te puede ayudar, porque el que ayuda a alguien que viene de una protesta o viene de una prisión, pues lo que le espera es lo mismo. Cuéntame, ¿tú tienes familia, esposa, hijo? ¿Cómo está tu situación? Sí, tengo mis hijos. Anteriormente, pues yo tenía mi casa, tenía un pequeño negocio, tenía mi vehículo, todo eso fue arrancado, mi vehículo se me robaron, mi casa pues la tuve que dejar porque las amenazas eran constantes. Mi casa fue saqueada en cierto momento, mi negocio fue saqueado. De hecho, Mario, el negocio donde yo tenía mi negocio era al lado de una familia nicaragüense, que fue un caso muy sonado en ese momento, que fue quemado en ese momento por la Policía Nacional. O sea, en pocas palabras, tú has visto muy de cerca lo que se puede decir un régimen dictatorial, y es posible que hasta tu vida esté en peligro en tu país. No, de hecho no es que esté en peligro, está en peligro porque no había llegado, después que me liberaron, no había llegado a mi casa cuando ya un jefe de sector ya estaba visitándome constantemente. Le voy a contar una anécdota. Una vez que estaba con uno de mis hijos y estaba en un centro comercial almorzando, recibí una llamada, y la llamada era la persona que siempre me hacía las amenazas y me decía que tanto estaba el régimen amenazándome si yo estaba disfrutando una hamburguesa con mi hijo. ¿Te imaginas lo alarmante que es saber que alguien que te está mirando, está viendo todas tus actividades, y hay una constante represión? O sea, en pocas palabras, te tenía montada vigilancia posiblemente todo el tiempo. Como sabes, pues yo tenía cierta apatía por la población, y pues hay mucha gente que me seguía por las redes sociales, y cada vez que yo anunciaba una marcha, pues ellos estaban pendientes y las amenazas se hacían de notar. Igualmente, yo tenía un equipo de audio que también fue robado por la Policía Nacional, fue sustraído de mi casa. Era el equipo con el que yo salía a las marchas, le ayudaba a los organizadores de las marchas con este equipo, y también fue robado. Y como te digo, era una constante represión la que tenía por parte de ellos, y amenazas muertas. Fue cuando me sucedió lo mismo, fue cuando yo dije, ya no puedo exponer más a mis hijos, a mi familia, mucho menos. ¿Cómo nació la idea de venirte para el norte, aquí a Estados Unidos? ¿Hay alguien que te espera? ¿Qué exactamente te motivó para venirte para acá? Hay una persona con la que yo constantemente pues hacía ciertos trabajos de publicidad para acá en Estados Unidos, y esa persona fue la que me instó, y una amistad de años, y pues es la que me instó y me dijo que podía ayudarme. Igualmente, me contacté con muchos colegas, porque vos sabés que no es, o sea, decidirse a esta aventura no es de la noche a la mañana. Entonces contacté a ciertos colegas periodistas también que me enseñaron el camino por dónde ir, y pues acá estoy. Ok, ¿cuál era tu destino? ¿Hacia dónde te dirigías cuando fuiste detenido? Cuando fui detenido en Nicaragua. Aquí, al cruzar la frontera. Mi destino era Atlanta. De hecho, yo esperé en México, arriesgando mi vida también, porque vos sabes que México no es un país seguro tampoco. Yo esperé porque Migración me dijo a mí de que si yo esperaba, yo pasaba legalmente por el puente, no por el río como en otros casos que tienen otras personas, otros migrantes, pues iba a tener ciertos beneficios. Pero después de estos 4 o 5 meses que yo esperé, logré pasar, pasé por la hielera, todo el proceso, o sea que al final pues no tuve ningún beneficio, y aquí me encuentro más de 2 meses, prácticamente ya voy por 7 meses que no he podido llegar a mi destino. Para las personas que recién se están conectando, me encuentro aquí en el centro de atención de Eden, en un condado de Texas, donde justamente estoy entrevistando a un periodista, un colega, que vino con la idea de buscar seguridad en su país, aquí en Estados Unidos, debido a la persecución que vivió en su país. Pero a cambio de eso, él está detenido como un inmigrante, básicamente con el trato cualquiera que le dan a una persona, como nos acaba de decir. Esperaba de que se le diera otro tipo de trato, pero en cambio está detenido como un prisionero, como si hubiera cometido delito, a pesar de que trató de seguir las reglas en el cruce de la frontera. Pero él nos comentaba de que en su país
su vida corre mucho peligro. Lo estamos entrevistando, vinimos hasta aquí a darle voz. Mundo Hispánico reitera el compromiso que tiene con la comunidad de darle voz a los desprotegidos. Sus allegados nos contactaron y nos dijeron que él está sufriendo mucho aquí, lejos de su familia, que está también aquí tratando de que le den un acto de misericordia y que lo dejen salir y quedarse acá para pues, que su vida no corra peligro. Pero en cambio, está detenido. Así es que venimos a darle voz, a escuchar directamente de él y vamos a hacer una entrevista muy extensa sobre su caso. Se la tendremos pronto en Mundo Hispánico. Ahora queríamos hacer esta transmisión en vivo para que ustedes sepan lo que nos encontramos haciendo en estos momentos y que también sepan, ¿verdad?, que así como hay miles de inmigrantes ahora detenidos, incluso hay también profesionales que se dedican a las noticias, a los medios de comunicación y que de una u otra manera, ¿verdad?, también sufren las repercusiones de un sistema de inmigración que hasta cierto punto muchos los activistas consideran negligente, ineficiente. Así que vamos a estar en contacto con ustedes en mundohispánico.com. Ahí va a estar toda la entrevista que le vamos a hacer a este periodista nicaragüense para que ustedes conozcan de viva voz y sepan de que aquí hay mucha gente en los centros de detenciones esperando una oportunidad de poderse quedar aquí y de rehacer su vida después de haber sufrido tanto en sus tierras natales. Así es que con esto me despido. Queríamos dejarles saber lo que nos encontramos haciendo. Su reportero, su amigo Mario García, primero aquí y más tarde, posiblemente mañana, le tendremos todos los detalles de este caso. Tenemos que esperar que ICE nos suelte mucha información sobre él también. Así es que mientras eso no ocurra, sigan pendientes de este Facebook Live y compártanlo. Compartan este Facebook Live, que la comunidad sepa de que hay mucha gente pasando este tipo de penurias. Hasta pronto, su reportero y su amigo Mario Guevara. Recuerde, lo vio primero aquí.